Hello, Adriana. Hello. How are you? Can't complain. Okay. Estamos a tiempo. Por lo que antier no pude, antier me agarró la tarde, ya no pude conectarme. Así que hoy sí me ha tocado venir corriendo. Limpiando los lentes. Y no miro. Repasó lo de la clase de ahora. Buenas. ¿Cómo, compañero? Con todo. ¿Cómo vamos? ¿Repasó la clase de ahora? Buenas tardes. Buenas tardes, medio, compañera. Medio tuve chance de repasar, pero todavía. Yo estoy igual. Anoche le di una medio ojeada, pero no me detuve mucho. Sí, en la tarea de ayer esta era de... Hi, good afternoon. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome. So everybody, please, with your cameras on and your full names displayed, let's take attendance. Adriana María Santos Sardón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martínez Monterrosa. Aileen, not present. Cualquier cosa, si yo digo not present y si están, me lo pueden decir al final o me lo escriben en el chat. Mejor para que quede constancia de que sí están. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez. Present. Thank you. Ana Victoria Ramírez de Zayas. Ana Victoria. No, present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Andrea. No, present. Axa Eunice Martínez Parado. Present. 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 ¿Quién me dijo present? Andrea Esmeralda. Sí, yo. Ok. Present. Great. Thank you. Así me llega. Good. Brenda Michelle Mejía Serrano. Brenda. No, present. Carlos José Blanco de León. Present. Thank you, sir. Acuérdese la cámara activa siempre que sea posible. Mientras no haya gente desnuda al fondo, todos con la cámara. Poner fondos ahí de que ande el humor o donde sea. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. Cristian. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thanks. Dania Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Thanks. Dora Alicia Rauda. Present. Thank you. Dustin Abdiel Guerra Melgar.
Present. Thanks. Ernesto José Medrano Zamora. Ernesto. Not present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Stephanie. Present. Thank you. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Copland Marenco. Pero. Not present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Gabriela. Está poniendo en el chat, teacher, que está presente, pero que no puede activar el micrófono. Gracias por avisarme aquí. Buena, buena, buena. Eso es lo que estamos hablando. Gabriela Saraí. Perfecto. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Giovanni, no present. Hazel Francela, ¿Francela o Franchela? Francela. Francela, ok. Cruz Gil. Sí. Present, ¿verdad? Present. Ok, thanks. Perdón, Inge, ¿verdad? Present. Inge Domitila Hernández Aguilar. Okay. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Present. Rachel o Rachel? Jennifer. ¿Cómo le llamamos? ¿Rachel o Rachel? Sí, así. Así, Rachel. Rachel. Ok. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Thank you. Jeremías o Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Present. Thanks. And José Byron Chavarría Sánchez. Present, present. Thank you, sir. Hey, guys, felicidades. Congratulations on your attendance. Cada día la asistencia va mejor. Eso significa que les interesa. Y si son compañeros de trabajo de los que no están presentes o los conocen, motívenlos a que se conecten, okay? Que tomen el beneficio de estas clases. So, guys, before we start, antes de empezar, do you have any questions about yesterday's topic? ¿Tienen alguna pregunta del tema de ayer? ¿Cuál fue el tema de ayer? Verbo to be. Verbo to be. Correct. ¿Pudieron ver videos? Please. Yep. Good. Acuérdense, guys, cada vez que hay un tema, váyanse a internet y refuércenlo. No importa que sean mis videos porque no tengo todos, estoy poniendo otro tipo de contenido, pero entre ustedes siempre tienen que buscarlo. Tienen que saber lo que se ha visto porque eso les marca para dónde vamos. ¿Ok? So, go ahead and repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of class. You will become familiar. You will become familiar. With common object language. The common object language. That people have in their bags. Good. Veo algunos que me están haciendo trampa y lo están leyendo, se lo veo en los ojos. Okay. So, este ejercicio es para listening, but it's okay. Let me go ahead and do it with you. By the end of this class, you will become familiar. You will become familiar with common object language. Common object language. That people have in their bags. That people have in their bags. So I need a volunteer to read it all. Voluntario para leerlo completo. Yo. Acuérdense, yo y el nombre, porque no lo veo a todos. I'm Dustin. Go, Dustin. Veamos. What do you? By the end of this class. By the end of class, this class, you will become family with common object language. What people have their back. Okay. Great, 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 guys. Al principio no va a ser perfecto. Good job, Dustin. Ernesto Medrano, leo tu mensaje que no te pasé lista. Give me just a second. Ahorita.
Ernesto José Medrano Zamora. Present, ¿verdad? Present. Okay, great. Okay, guys, so this is what we're going to do right now. Let me share it again. Vamos a mostrárselo de nuevo. Let me share. Share means compartir. So this is vocabulary that we're going to have, okay? So please mute your microphones and let's pay attention to the video. Which people have in their bags? We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, very short video, right? Short, corto. So go ahead and repeat after me, guys. Camera. 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 So A or A. Ke, camera. 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 Now, hay una regla, señores, ya poco a poco se van a acostumbrar a dividirlos en sílabas, que cuando el estrés, la fuerza, va en la segunda vocal no se pronuncia. Por ejemplo, camera. 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 Otro de estos sería family. Family. Como familia. Family. 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 Normalmente no decimos family, sino que decimos family. 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 Good. Keys. 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 Extended, extended a little bit. Keys. 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 Singular or plural? Plural. Plural. Aha, it's plural. And in singular is key. 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 Un poquito más extensa la E. Key. 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 Plural. Keys. 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 Suena como beso, ¿no? La diferencia con beso es que kiss es más cortita. Kiss. 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 Right? Esos son homophones. Kiss. Suenan igual, pero se escriben diferente. Ok. So. A cell phone. A cell phone. Cell phone. A city player. A city player. A city player. Sunglasses. Sunglasses. A wallet. A wallet. A hairbrush. Sunglasses. A hairbrush. A hairbrush. An address book. An address book. A bag. A bag. So guys, traten, les voy a dar alrededor de 30 segundos para que se levanten de sus asientos y traten de traerme todas estas cosas o las cosas que ustedes siempre tienen en su bolsa. Go for it. 30 seconds, 30 segundos. Everybody stand up, todo el mundo párese y vayan a traerme todos esos chunches. Go, 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 go. City players, keys, cameras, cell phones, coins. Billetes, monedas, go, 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 30 seconds, go get them, go get them, todo lo que andan en el bolso. Go for it, go for it, go for it. Now, I see people with the camera off. Too many people, mucha gente con la cámara apagada. Right, so let me ask you something, guys. What else, ¿qué más? What else do you have in your bag? Say it with me, please. What else do you have in your bag? Teléfono. Uh-huh. Repeat after me, please. What else? Ahí está en el chat. What else? What else? What else? Do you have? What else do you have in your bag? In your bag. Good. So I wanted to show me, what else do you have in your bag? ¿Qué más tienen en su bolsa? My keys.
Okay. Keys. My sunglasses. Sunglasses. Mm-hmm. My cell phone. My keys. A cell phone. Wall. Uh-huh. A wallet. A spray. Okay, hairspray. Uh-huh. Hairspray. Show me. What else? Bag. Dalia, you're on mute. You're on mute, Dalia. Veo que me quiere hablar, pero está en mute. Uh-huh. Perdón, cosmetiquera, no sé cómo se dice. You can say, how do you say cosméticos? Generalmente no me imagino. How do you say? Cosméticos? Makeup, that's right. Thank you. Makeup. Good, makeup. Ping, salvo la campana. Makeup bag. That's right. Record. Uh-huh. My record. Medicine. Okay. Medicine. Candy. Uh-huh. What else? Alcohol. Un cargador. Ruler. Charger. ¿Qué anda haciendo con una vela en el bolso mío? Okay, ruler, all right. What else? Pencil, lápiz. A notebook, muy bien, a notebook. A book. A book, okay. Scissors. Eraser. Eraser, good. What else? Coins. Coins, good. Now let me tell you something, guys. Coins glue. Significa moneda. Ah, glue, ahí tiene glue, Dora. Player ya no hay. Monedas son coins. Pero el coins. Cambio, okay. El cambio cuando ustedes le van a dar vuelto es change. Change. Right? So significa change, money. Significa cambio money. O cambiar. Pero como noun es eso, change, cambio, las moneditas. All right, so now that you have shown me that, let's go back to the platform. Repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of this class. You will become familiar with the usage of this and these. Good. Now, everything. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Go. By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and this. Good. So repeat after me, please. This. This. Si suena con D, tiene que sonar con la TH. La lengua abajo de los dos dientes de conejo. La hacen vibrar un poquito y lo sacan. This. This. Now let's go with this one. This. Do you see the difference? This. No. Short. This. Short. This. 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 Long. Okay. Alrighty. Volunteer to read this, please. Okay, tuve un montón de voluntarios que ni siquiera sé quién fue. Do it again, please, otra vez, again. Alicia. Okay. Ana Silvia. Para que no se me peleen, las dos lo van a leer. Doctor Alicia, go ahead, and then Ana Silvia. Okay. By the end of this class, you will become familiar with the use of this and this. Good job. Usage. Usage. Uh-huh, usage. Thank you. Good job, Dora Alicia. Ana Silvia? By the end of this class, you will become familiar with the usage of this and this. Good job. This and this. So let's go ahead and mute your microphones, please. Mute your microphones. And we're going to watch this video. Todo el mundo con sus micrófonos en mute, please, para ver el video. Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this
and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of... In order to understand the concept... Okay, guys, so let's go ahead and practice. Oops. Interesting. Let's go ahead and practice this. Let's go ahead es como que vamos a, o en salvadoreño, démole, okay? So let's go ahead and practice this conversation. Please, repeat after me. Y acuérdense, repitan como yo lo hago, ¿verdad? Wow, what's this? Wow, what's this? What's this? It's a camera. It's a camera. Camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Oh, cool. Thank you, Helen. Cool. Thank you, Helen. It's great. It's great. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this box. Okay. Good. Ahí necesito que esperen un poquito porque le van esas pausas que yo hago son los del apunto, el de la coma. Otra vez. Okay. What are these? What are these? They are earrings. They are earrings. Oh, they are interesting. Oh, they are interesting. Thank you. Thank you, Rex. They are very nice. Good. So now I need your translation services. Necesito sus servicios de traducción, okay? So I read it in English, you do it in Spanish. Aquí, guys, obviamente al empezar no tenemos vocabulario, o muy poco, de películas. Entonces, no es que esté mal traducir, mucha gente no lo recomienda. Yo les aconsejo que traduzcan con texto, para que ustedes sepan por dónde va la cosa. Teacher. Dígalo. Teacher. No, no sé, pero hay alguien ahí quizás del grupo que se oye como pues, la televisión bien fuerte. No sé si yo soy el que escucho así bien fuerte. Pasa. ahí estoy, ya saben, tratando. Siempre tratemos de mantener el sonido ambiente abajo. Y yo también ahí estoy a veces como que soy. Un ojo por aquí viendo a ver de dónde viene el sonido. ¿Okay? Así que igual, tratemos de hacer el esfuerzo tanto de entender como de dónde viene el sonido, de mantenerlo bajo. Wow, what's this? Wow, what's this? And in Spanish? ¿Qué es esto? Okay. ¿Qué es esto? How do you say qué es esto? How do you say es como se dice? How do you say qué es esto? What's this? That's right. It's a camera. It's a camera. It's a camera. Es una cámara. Ah, okay. Remember, it is. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, cool. Genial. Thank you, genial. Helen. Gracias, great. Gracias, Helen. Thank you, Helen. Ah, entonces, cool it's y great. Great. Ambos le podemos decir, es genial. Qué chivo. Genial. Ajá, qué chivo, vamos. So, cool y great pueden ser para genial, ambos. Okay? Great es genial, cool es como en español, está cool. Fun. Right?
Great. Cool. You're welcome. You're welcome. Bienvenido. De nada. Bienvenidos. De nada. Welcome, solo welcome es bienvenido. Pero you're welcome es para contestar de nada. De nada. De nada. Now open this box. Ahora, ahora abre esta caja. Esta caja. Ahora abren los regalos. ¿Cuántas paquetes? Esta caja. ¿Cuántas cajas hay? Una. That's right. Okay. What are these? Oh, ¿qué son estos? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Ok. ¿Cuántos? Varios. Ok. Entonces, ¿para qué ocupamos these? Para plural. ¿Singular o plural? Plural. ¿En these? Plural. Singular. That's right. Singular. Ni siquiera hemos visto, no hemos terminado de ver el video y ya sabemos por el contexto que this es singular y this plural. Plural. Their earrings. Son aretes. Son aretes. Earrings. Right. Mm-hmm. Oh, they are interesting. Oh, hey, son interesantes. Now pay attention. We don't say, oops, my camera. We don't say interesting. ¿Se acuerdan interesting. Que cuando el estrés va en la primera y son tres o más sílabas, no decimos la segunda, como camera or family? Está también interesting. Uh-huh. Como que le quitamos la E. Interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Gracias, Rex. They are very nice. Gracias, Rex. Están muy bien. Están muy lindos. Son muy geniales. O podemos decir, son muy bonitos. Son muy bonitos. Cualquiera de las dos maneras. Mm-hmm. All right, so let's continue with the video, guys. Vamos a continuar con el video. Everybody, mute your microphones, please. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what
Okay, before we continue, remember that we had a lot of objects. ¿Se acuerdan que teníamos varios objetos? So let's go ahead and pay attention to this. Say with me, A. 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 Or A. 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 Mm-hmm. Teacher, sí hay una regla para pronunciarlo A o A. Sin embargo, nadie le va a decir nada si dicen A o si dicen A. Okay? Ambos están bien. They are both correct. What are the vowels? ¿Cuáles son los vocales, guys? E, A, E, I, O, U. Correct. A, E, E, I, O, O, U. O, U. These are vowels. Okay? Yes. Vowel sound. And vowel sound. Vowel. What are the consonants? A, N, N. Consonants? N. Uh-huh. ¿Cuáles son las consonantes? Okay. Wait. Stop. A partir de ahora, cuando yo les pregunta, cuando yo les pregunte, what are the consonants, ustedes me van a decir the rest, todas las demás. The rest. No se compliquen. Ya sabemos que A, E, I, O, U son las vocales. ¿Cuáles son las consonantes? The rest. All right. Good. So we go with consonants. Right. Consonant sound. That word consonant is very sound. Important, guys. Sound. So for example, you can say de la lista. Vamos a ver. Let's go ahead and check the list we have. Key. Aquí o anki? Aquí. Aquí. Why? Because the sound of the word, the sound is key. Okay? Let's continue with the next one. Cell phone. A o cell phone. An? A cell phone. A cell phone. A cell phone. Cell phone. Good. Next one. Wallet. A wallet. Okay. Wallet. Pausa y regresamos. La W, tanto la Y, muchas veces se toma como vocal. Pero en esto. Okay. Next one, we go with candy. A candy. Great. Next one, charger. A charger. El sonido, ¿no? Charger. A charger. Great. Ruler. A ruler. Okay. So, ruler. Are we clear? ¿Estamos claros? That we use A. How many? Singular or plural? Singular. 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 ¿Qué significa un, una? A y an significan u y una. Un y una. ¿Y lo usamos con qué? ¿Con sonido de consonante o con sonido de vocal? De consonante. Hey. De consonante, muy bien. So let's go with an, que significa lo mismo, uno, una. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué? Se utiliza cuando empieza en vocal. Exactamente. So, for example, eraser. An eraser. An eraser. Nadie anda. An apple, ok, ya que no hay ninguno. An architect, correct. An, ¿quién anda una sombrilla? An umbrella, correct. What else? An ice cream. Tampoco anda usted un helado en la bolsa, pero sí le pega. Ajá, what else? Avocado. Ok, avocado. La pronunciación es avocado. Créalo o no. Avocado. Ajá. Yo dije avocado. Como por dos años también. So, no se puede. So, yo digo así. This is the thing, guys. Whenever we are using A and N, it's going to be for singular
¿ok? En general. Mm-hmm. Esta clase no es de los artículos, pero lo vamos a ocupar acá. Aquí, a cell phone. So, esto es de ya memorícenselo. When do we use? ¿Cuándo ocupamos? When do we use a? Consonant sound. No es la letra, sound. Es el sonido. Consonant sound. ¿Por qué? Say with me, please. Uniform. Uniform. Según la regla tendría que ser and, ¿verdad? Pues no es cierto. Uniform. Why? No. Por la pronunciación, por el sonido. Aquí no decimos como umbrella, no lo decimos con U. Se dice U. U. Tiene una vibración de consonante. A uniform. A uniform. A unicorn. A unicorn. Right? What else? Universe. University. University. No podemos decir a universe, aunque sí va con la misma U, porque el universo solo hay uno. Pero es infinito. Pues sí, pero solo hay uno, en teoría, ¿no? Hay muchas galaxias, pero solo hay uno. Que ese sería el artículo de the universe, que es otra clase. Okay, that's another. So, ¿me entienden entonces el por qué este lleva a y no an? Sí. Yes. Okay. ¿Seguros? ¿Por qué? Why? And different vowel sound and different consonant vowel sound. Good job. Now, otro tip, guys. This is for singular and general. No estamos hablando de mi llave. No estamos hablando de tu llave. Estamos hablando de una llave en general. ¿Okay? De una llave. De una llave cualquiera, un celular cualquiera. All right? Now. Give me a second here. Iba a hacerles algo y me... Permítame, se me fue el avión. I lost my train of thought. Así se llama cuando a uno se le va la pizcucha. I lost my train of thought. Ya se los escribe. I lost my train of thought. Oh, I remember now. How do you say... Si ustedes se fijan, para cameras, ya no hay artículo I am. ¿Por qué? Porque lo ocupamos para uno. Cuando son plurales, with plurals, no ocupamos artículo. ¿Ok? En español podemos decir unos lentes. Unas llaves. Pero en inglés no. En inglés, ¿cómo dijéramos llaves? Keys. ¿Celulares? Keys. Cell phones. ¿Billeteras? Cell phones. Wallets. How do we say, ¿cómo dijéramos, borradores? Erasers. Manzanas. Apples. Good. Sombrillas. Umbrellas. So guys, cuando ustedes tengan algo en plural, no ocupen ni a ni a, porque solo va en singular. ¿Estamos? Okay. Any questions? Okay. No es clase de esto, guys. Vamos a tener una clase de esto. Dígame. Repeat de lo último. Es que no lo escuché. Por favor. No hay problema. Pues hombre, tío, ¿qué fue lo último? ¿Lo de los plurales? Ajá, lo de los plurales. Good. Que si solo se ocupa en plural. Ajá, que si se ocupa en plural, ya no una llave, un teléfono. Cuando son plurales, ya no ocupamos ni el artículo A ni el artículo AN. ¿Qué usamos? Solo utilizamos el S. Solo le ponemos la S, correcto. Y ya también, ahí les voy a poner un video acerca de esto. No sé si ya lo subí. Creo que sí, no lo sé. No, this is the thing, guys. Now, what we're gonna do, ¿cómo preguntamos qué es esto? What is this? Good. ¿Y cómo contestamos? It is. Ajá, hay bastantes maneras de contestar. It is, esta es la contracción, ¿ok? It is the same as it is. Es como en español, que nosotros no decimos voy a ir a la tienda, decimos
Voy a ir a la tienda. Voy. ¿O no? So, it's the same thing. It's a contraction. So, it's... Y aquí me van a ocupar a... This. Me van a ocupar an... Y me van a decir qué es. Okay? So, for example, guys. What's this? What's this? Look at my camera. What's this? What's this? A cell phone. Wallet. It's a cell phone. Okay. It is cell a cell phone. It's good. A cell phone. What's this? It's a What's this? It's a computer. It's a it's a laptop. It's a computer. Laptop. Good. What's... Uy. Oh, I got it. What's this? I don't remember. What do you say? Tienen algo muy bello llamado internet. What do you say? It's a hat. It's a hat. Good job. It's a hat. Esto lo van a hacer ustedes, guys. It's a hat. Si no saben cómo se dice algo. Google girl. I don't remember. Está bien no saber, pero no está bien no buscar. Okay. So, this is for singular. Say in Google. Now, how do we ask? ¿Cómo preguntamos qué son estos? What are these? And the answer is they are. Que es lo mismo que they are. What are these? Okay, they are. ¿Ponemos I am ahora? No. ¿Por qué? No. Why? Because it's plural. Contract. Because it's plural. That's right. So now that I ask you, what are these? What are these? Snacks. They are snacks. They are snacks. Muy bien. Very good. What are these? Headphones. Very good. Good. They are headphones. Teacher, ¿y por qué en plural si solo es uno? Tiene dos, ¿no? Para las dos orejas. Right? Yeah. Simple as that. Same as socks. Right? What are these? What are these? No son mías. They are. They are socks. Correct. Muy bien. El verbo suck con U es como succionar. Okay. También se ocupa de una manera peyorativa para varias otras cosas. Como you suck, tú apestas. Como eres muy malo en algo. Okay. So, I think this is all I have with plural. Yeah, es todo lo plural que tengo en la mano. So, let's pretend that I have glasses. Okay? What are these? They are sunglasses. They are glasses para leer. Se podría poner reading glasses. So, this is what you're gonna do right now, guys. Necesito que cuando vayamos a los breakout rooms empiecen a sacar un montón de cosas, tanto singular como plural, y se empiecen a, obviamente, señores, ya todos estamos grandes, no vayan a sacar cosas irrespetuosas, por favor, no vayan a salir de chambones, te lo pido por favor. And lo que vamos a hacer es este formato. Okay, so let me ask you something. When do we use this, singular or plural? Singular. When do we use these? Plural. That's right. How do we answer with singular? ¿Cómo contestamos con singular?
It is an. And how do we answer for plural? They are. Y el noun en plural. So guys, esto necesito que lo practiquen mucho, mucho, mucho. Les voy a dar un par de segundos para que vayan a traer cosas. Traten de traer cosas en plural, cosas en singular. Ok. Y si no saben cómo se dice, pues ahí está mi amigo Sam Google. Now. Les voy a dar un consejo antes que nos vayamos a esos breakout rooms. Cuando ustedes quieren aprender vocabulario, no hagan esto. Por ejemplo, encendedor. No digan lighter, encendedor. Porque ustedes se están acostumbrando a traducir. ¿Ok? Y ya cuando quieran hablar, pues su mente inmediatamente va a tratar de traducir todo. Y eso les va a afectar la fluidez. Las cosas así, ustedes apréndanselas directamente. Lighter. Quémense el dedo, tal vez se acuerdan. Whatever. Pero la cosa es que tengan algo relacionado a esto en inglés. Lighter. Lighter, encendedor. ¿Estamos? All right. Okay. So, give me a second. Before we go, just a moment, please. Guys, I have 1, 2, 3, 4 people without cameras. 4 personas sin cámara. Tengo que tomar el screenshot. Ya saben, siempre tengo que mandar el screenshot a InstaFort, así que no los hagas sin la cámara, por favor. Just a second. Okay. I got one. And now I got the other one. Okay, estamos, guys. Ya saben lo que van a hacer, ¿verdad? Yes. Ya, preguntas yes. Con what is this, what are these, y van sacando cosas. No saben cómo se dice, me preguntan, se ayudan o saben Google. Ok. Ok, go for it, guys. Accept the invite, please. I'll see you back in 10 minutes. 5 minutos de pura práctica. 10 minutos de práctica, let's go. Gabriela, Carlos, Stephanie, Hazel, ¿le llegó la invitación? Si no le llega, se la vuelvo a mandar. Teacher. Okay. Teacher. Give me a second, por favor. Solo avíseme si le llegó, porfa, no la acepte. ¿Ya le llegó? No, teacher. Y ahora mire cualquier cosita que le salga en la pantalla. Yes, pues yes. Sí, dele pues. Ahí le espera Fátima. Ok. Vaya. Show me. Yo, ¿qué empieza? Sería, so, yeah, what is this? It's a Wally. Teacher, así se dice. Nosotros tenemos que enseñarlo, ellos responder o cada uno va a responder. No, no, usted enséñelo y los demás contestan. Ah, ok. So, in that case, go ahead, Adriana. It is a case. Ok, pero creo que tú estabas enseñando el llavero, ¿no? Oh, the key. The key. The key. Ajá. So, ask, Adriana, sí. Please. Pregunte. What is this? It's a kiss. It's a kiss.
Repeat, a Jimmy. Kid. It's a key. It's a key. A key. ¿Ve cómo me queda la boca? A key. A key. Ajá. Si decimos kid, es un niño. Ay, un chiquito niño, right? So it's, yeah. It's a key. It's a key. Good. Y ahora pregúntele por el llavero. Dos pájaros de un solo tiro. Two birds, one stone. What is this? It's, no sé cómo se dice llavero. Ahí estamos, fuera de su zona de confort. Out of your comfort zone. Ahí es donde lo tienen que buscar. Esto quedará para después. Así como yo estoy ocupando mi teléfono para esto. Sería key ring. Keychain. 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 Good. Keychain. Now, el que pueda abrir otra ventana, por ejemplo, en una compu, o si se, no sé la verdad si usted se puede salir de la, en el teléfono. No lo sé. No se puede. Lo hace. Okay. Se sale uno de todo lo que está viendo. Okay, good. That's good. So now. So, Adriana, si tú lo tienes ahí en un traductor, llavero, y se ayuda. ¿Cómo se escribe? Ya usted sabe letrear en inglés. Traten de mantenerlo en inglés. Keep it in English. Lo que más se pueda. Go singular, plural. Singular, plural. Va en uno y uno por aquí. En ambos niveles. Good job, guys. Let me check another group. Any questions? ¿Alguna pregunta antes que visite a alguien más? No, gracias. Good job. No, thank you. No. They are. Yo entiendo que estos presentan así como estos son los colores, ¿verdad? Mm-hmm. These are colors. They are colors. They are colors. Porque está hablando de varios. No sé quién sigue. They are lips. They are pencil. They are pencil or they are pencils? Pencils. Ajá, correct. It's a cell phone. And the question, y la pregunta? What is that? It's... Alguien más le tiene que preguntar, o ella misma. No, cualquiera le pregunta a todo el grupo. So, for example, what's this? What's this? Ajá. Y los demás contestan. It's a cell phone. Good. Keep it up. Continue with another one. I want to check. Okay. Le pregunto a ella, what are these? They are colors. Okay, good. It's a telephone. Muy bien, Axa, con la respuesta. Ahí yo le pregunto. Ajá, pero la pregunta de Andrea, hágala de nuevo, Andrea. Hay que fijarnos en quién pregunta para así nosotros decirle a quién pregunta. So, what are these? Andrea está enseñando los audífonos, ¿no? ¿Cómo se dice son audífonos? It's a phone. It's or they? They. Ajá. They are. They are. They are. Ajá. Si están en compu, lo pueden buscar en otra pestaña. Porque me dicen que en el teléfono los desconecta. Entonces, el que lo encuentre, se lo comparte a los demás. Se llama earphones. Porque van en el oído. Earphones. And these are headphones. Porque van en la cabeza. So guys, what are these? Okay. Earphones. And the complete answer? They are. They are? They
are they? Se me olvidó cómo se llama. Guys. Headphones. 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 They are headphones. They are headphones. Mm-hmm. They are headphones. Correct. One more try. Intenten una vez más. A él, él falta. Ajá, right. No le hemos preguntado. Ajá. Uh-huh. Girls. Where are these? ¿Cómo se dice? Es un lapicero. It's a pencil. It's a pen. Pencil. Ajá. Uh-huh. Pencil pen. Is lapis. Uh-huh. It's a pen. All right. Axa, ask them, please. Where are you this? Pero Axa, tú les tienes que enseñar algo para poderles preguntar. Por ejemplo, ahí José Byron está enseñando monedas, right? ¿Cómo preguntamos qué son estas? What are these? Y le extendemos. What are these? Where are these? Ajá. ¿Son monedas? They are. Uh-huh. They are. They are pencil. No, era moneda, yes. Era coins. They are coins. Good job. Correct. All right, keep on trying. Acuérdense, en la pregunta está la respuesta, en la respuesta está la pregunta. Si preguntan what is this, contestan con is. Si preguntan what are these, contestan con are. Poco a poco se van a dar cuenta. All right, so let me check one more group. ¿Alguna pregunta antes que los deje? No. Okay, good job. Vaya. Coins. Ya le pregunto yo. Mm-hmm. Vaya. What is it? What is it? They are pencil. Aquí están. Color. They are color. Good job, Ana Lidia, and good job, Jennifer. Just remember, what is this or what are these? And the question, what is or what are? Son varios, ¿no? What are. Ajá, what are these? Dele de nuevo, Jennifer. What are these? What are these? What are these? Ajá, Jenny, la pregunta. What are these? ¿Qué son estos? What are these? Son. Ajá. Wow. Y muy bien la respuesta, Ana Lidia. They are pencils. Ajá. Good job. One more, please. Una más. Ok. No se salgan todavía. Quedan 60 segundos. Let's practice. Por ejemplo, what are these? Ah, ok. Very good. They are books. Correct. They are books. Uh-huh. Good job. Ya le van agarrando. Muy bien. Now, one more. We'll still have time. Tenemos tiempo todavía. What is this? Uh-huh. It's a toy or sería. Muy bien. It's a toy. It's a toy, está bien. O puedes decir, it's a toy car. Okay, great. Happy for you. Let's go back to the main room. Alrighty guys, I need a volunteer. Necesito un voluntario que me enseñe lo que han hecho. Ana Silvia, pregúntale al grupo. Ask the group. What is it? What is it or what is this? No, what is this? Good. It's a campana. It's a campaign. It is a bell. It is a bell. It's a bell. Good job. One more. Oh.
What are these? ¿Qué es? What are these? Alfileres son. Huevos. What are these? That's a good question. They are needles. What is me? They are. They are pins. They are pins. Puede ser eso. They are pins. Or pins. They are needles. Good job. Needles. One more question. Una pregunta más. One more question. Another volunteer. Yo, go. What is this? It's a wallet. It's a wallet. It's a wallet. Okay. Great. So guys, please remember our pronunciation. The needles. Needles. Yep. Okay, needles. Guys. Muy bien. Cualquier pregunta, démosle vida al grupo, señores. ¿Tienen una pregunta? Tirémosle al grupo. Señores, ¿cómo es que se dice tal cosa? Si algo está muy mal, me meto yo. De lo contrario, los dejo que ustedes ayuden. ¿Ok? Vamos a tomar asistencia antes de dejarlos ir. Adriana, ya saben, dedo un gatillo. Trigger, gatillo. Para cualquier cosa. No solo de armas, un trigger. Trigger también puede ser desencadenar como verbo. So, Adriana María Santos Sardón. Present. Sí, Carlos José Blanco. Cuando es cartera de mujer se puede ocupar purse. Lo que pasa es que no tengo la mano. Wallet, donde metemos los billetes, es para hombre y mujer. Okay. Pero ya la que andan colgando, Cecilia, es el purse. Okay. Buena pregunta. All right, so, ahora sí, para dejarlos ir rapidito. Adriana María Santos Sardón. Present. Aileen Odalis Martínez Montesosa. No, present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramírez de Reyes. No, present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Axel Onice Martínez Parada. Present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Present. Oh, present, lo logró. Bien. Carlos José Blanco de León. Present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Cristian Vladimir Ramos Sotero. No, present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Adier Guerra Melgar. Present. Ernesto José Medrano Zamora. Ernesto. Present. Thank you. Stephanie Emilet Ayala Acosta. Ya, yeah, I got you, Ernesto. Stephanie. Not present, pero sí la vi. Doy fe de que estaba en los grupos y tienen mucha conexión. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Fernando David Copla Marenco. No, present. Gabriela Sarey Ortiz Ramírez. Gabriela. Perdón. No Gabriela que no tiene audífono. Okay. Muy bien, gracias Gabriela, presente. Giovanni Edgardo Ramírez Edgardo Hernández. No, present. Hazel Franchella Cruz Hill. Franchella. Present. Thanks, perdón. Inge Domitila Hernández Aguilar. Inge. Not present. Estuvo, pero ya no está. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Jennifer. Present. Thank you. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Jimmy. Present. Present, I see you. Okay. José Byron Chavarría Sánchez. Present. Excelente. Guys, nuevamente, muy buen trabajo con asistencia, buen trabajo con la cámara, buen trabajo con el nombre. Un par todavía que se nos está chispoteando, pero yo sé que lo vamos a lograr. Han tenido un crecimiento muy grande solo esta semana. Mañana no hay clases, vamos desde el lunes, ¿ok? Lunes a jueves, y les aconsejo lo siguiente. Tema que se ve, por favor, métanle mano.
Okay, nuevamente esto no es la U, no se hace, no es bailando por una nota o algo por el estilo. Okay. Los temas van quedando con hoyos. Sí puede llegar, es como una calle con bache, va a llegar a su destino, pero no va a ser placentero ni va a ser lo más adecuado porque hay muchos daños colaterales. Así que anímense a preguntar, anímense a buscar las cosas en internet y nada, muchas gracias. Get out of here, I'll see you Monday. Thank you. Bye. 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 Bye.